Son propuestos casos recomendados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y habla para los sistemas generales para los derechos humanos en sistema interamericano, sistema africano, sistema europeo. Tres cortes regionales para derechos humanos: Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte Europea de Derechos Humanos y Corte Africana de Derechos Humanos y Gentes. En los casos recomendados en la Corte Interamericana de Derechos Humanos son las violaciones de los derechos de mujeres en Guatemala. En el periodo 1996-2006, 2.635 mujeres mataron, torturaron a las víctimas de violaciones sexuales. Yo falo con las organizaciones no gobiernos en este país, con mi Fundación Sobrevivientes. Yo escribo un libro para estas violaciones en este quetzal voila. En inglés, as the quetzal flies. Yo he participado en las manifestaciones contra las violaciones de derechos de mujeres en este país, en Nueva York, en Washington. Yo falo para los Corte Interamericana de Derechos Humanos para investigar la situación en este país. En país que tiene frontera con Guatemala, El Salvador, aborta es un crimen más grave en este país. Este sentencia de prisionero 30 años. Y este país no excepciones de este tipo de aborto, incluyen violación sexual. En otros países, en Cuba, los ataques contra ataques y amenazas contra los políticos oposiciones de Jimmy Castro, las restricciones de libertad de movimiento debajo del país. En Venezuela, que retirara los países de Corte Interamericana de Derechos Humanos, después las manifestaciones de oposición en las elecciones últimas en dos años pasados. Y otros derechos en Brasil, los derechos indígenas en las selvas de Amazon contra empresarios multinacionales en este país que rebelan la tierra contra las personas indígenas. Y otro, las víctimas de discriminación, los afrodescendientes. Brasil es el país más último para abolicionar la esclavitud en el hemisferio del oeste, en 1889. Y más importante, los Estados Unidos americanos contra la brutalidad de policía en Ferris y Cleveland, el programa de cultura de Hensin Central, y las otras violaciones de derechos humanos en guerra contra el terror. Estos son los casos recomendados en Corte Interamericana de los Derechos Humanos.